best in this rap game, shit, now you being the best in this street game. That's the only thing different. And the rap game is a reward. In the streets, when you're known as the best, you become a trophy. Everybody wants the trophy. Si no han visto el video que hice anteriormente de los lugares que Tupac visitó antes de que le dispararan, matándolo después, bueno, más bien muriendo después en el hospital, al final del video se los voy a poner. Fuimos al MGM, fuimos al lugar en la Flamingo donde le dispararon, fuimos a varios lados. Al final del video se los voy a poner para que vayan y lo chequen. Y el día de hoy, por esa misma calle que es la Flamingo, allá fue donde le dispararon al Tupac y al Suge Knight. Ellos se dirigían a un nightclub que tenía el Suge Knight. Y ellos tuvieron que haber llegado aquí, pero ahorita les voy a explicar qué fue lo que pasó y cómo fue que nunca llegaron a este lugar. ¿Cuál fue la razón? Porque aquí se iban a pegar un tiro el Tupac con el Orlando Anderson, y se ha evitado esta muerte, pero nunca pasó, y pasó lo que pasó con Tupac. Así es que les voy a enseñar este nightclub y espero y les guste el video. Cámara raza. The name that no one else has, you have to repeat it twice. You gotta say it with extra feeling the second time. It builds character. So you know, that's what my mother gave it to me. I mean, to stay true to the streets. Rap could do whatever it gotta do to make money, to stay alive. But hip hop gotta stay true to the streets. If you're talking about you hardcore, I better see some sidewalks and beer bottles in your arm. Man, unfortunately, I don't have any positive messages for all you, except keep your head up. No, don't give up. Ok, raza, pues ya llegamos al nightclub que le pertenecía al Suge Knight. Ese era el Club 662, Club 662, que ahorita es un, o era más bien, un restaurante de hamburguesas. Esto me imagina que era una entrada y pues, no dice nada del Tupac, pero vamos a ir aquí alrededor. Aquí fue donde Tupac tuvo que haber llegado con Suge Knight, pero pues lamentablemente no, ya no sé, ya no pudieron. Oh, miren, de hecho aquí está Tupac 2020, Cristina Big Eddie. Esa es la entrada principal al nightclub. Por aquí tuvieron que haber entrado el Tupac y el Suge Knight. Este era como un nightclub, un bar gay, pero no sé. Anteriormente, antes de que fuera un Hamburgers. Ese es el lugar, raza. Vamos a ir a la parte de atrás. Ok, chequen. A lo que contó el tío de Orlando Anderson, que pues ya se sabe que el Orlando Anderson fue quien disparó del carro matando a Tupac y también disparándole a Suge Knight. El tío de él, que es Coffee D,
Él explicó que después de que brincaron a Orlando Anderson en el MGM, ellos se vinieron aquí al nightclub. Dijeron que estacionaron el carro, me imagino, por aquí. Y pues el tío de él conocía a Suge Knight. Había explicado en una entrevista, y de hecho también tiene un libro donde explica que ellos vinieron aquí con una pistola, pero no con intención de matar a Tupac, sino de que se pegaran un tiro. Tupac nunca llegó, no sé por qué razón, se retrasó. Ellos decidieron irse. De hecho, ellos entraron al nightclub. Entraron al nightclub y miraron a gente de Tupac. Y la gente de Tupac los miró a ellos, porque todo está grabado en entrevistas. Entonces, después de que le esperaron a Tupac, que nunca llegó, ellos salieron por aquí, yéndose por esa misma en la Flamingo, y se toparon allá con el Tupac. Fue cuando dieron la vuelta en el carro y le dispararon. The homies like, man, they've been advertising all week they're gonna be at the 662 Club. Yeah. Do a little thing up there, concert at the party. So we went up there, and we waited about an hour. They didn't ever show up. We left, went to the liquor store, got us some drinks and shit. All them dudes in that van was acting like hoes and shit. So you ended up getting in the car with Baby Lane and them? I got in the car with the homies, yeah. And we ran into them, went up to the light on Sunset and Flamingo, and a dude was acting like he was in a parade or something. That nigga in that BMW hanging out the window, hey, this Tupac, it's Tupac. And them bitches, shit, they was hollering for him. And we let there go that motherfucker, made it. Came up on the side of them. No shit. I read in the book you said that it looked like you guys rolled up and Pac reached. Looked like he was reaching, yeah. It looked like he was ready to bust our ass. And shit. Shit, like we was the first one, shit. Yeah. Luckiest one, I guess. Hit that corner, gave a little chase, boom, boom, boom. Got the busting, we bust back, and shit. Jumped up off that motherfucker, like, put the gun on the tire, got the fuck on. Entonces yo pienso que si el Tupac haya venido aquí, se hagan dando un tiro y haya quedado, así fue como lo explicó el tío. Vinieron aquí para pegarse un tiro y que quedara pues todo en paz. Entonces esta es la parte de atrás, raza, vamos a ir a checar. Esta madre ya está abandonada. Pero este era uno de los lugares que le perteneció al Suge Knight en ese tiempo. Y como les digo, si no han ido a ver ese video de los últimos momentos que Tupac anduvo aquí en Las Vegas, vayan y chequenlo. Pues ustedes saben, aquí andamos representando. Pues ahí está, raza. Este es el nightclub que le perteneció al Suge Knight. Vamos a dar la vuelta completa. Y pues ahorita vamos a ponernos ahí para mirar allá de qué lado. Todo esto es. No está para comer. De los cuatro que iban en el carro blanco. Ahí está, Rafael. Esto es lo que hay acá atrás. Hay cámaras, me andan grabando a la verga. De los cuatro que iban en el carro que le dispararon al Tupac, ya murieron tres. Nada más. Sobrevive el tío, que fue el que les digo que contó la historia en su libro y también dio una entrevista, pero no dio mucho detalle, pero dio un poquito más de lo que tuvo que haber dado. Un pequeño video de el nightclub 662 donde Tupac tuvo que haber llegado, que lamentablemente nunca llegó a su destino. Lo chido es que nadie ha venido a hacer videos en español. Soy el primero, así es que me la pelan.
todos los que demás vengan. Pues ahí está, raza. Nos despedimos de aquí de la entrada. Estos güeyes ya van a coger. Nos despedimos de aquí de la entrada del nightclub. Y si no han visto ese video, vayan y chequenlo. Al final del video se los voy a poner ahorita para que vayan y lo chequen. Y déjenme sus comentarios, sus likes. Y cámara, raza. Believe in yourself and don't let nobody stop you from doing what you gotta do. You gotta have faith. If you can't find faith in the world.